Usted dice, en el 2013 se los dije, venía un desastre con Bachelet. Ahora se los vuelvo a decir, viene el desastre con Piñera. Sí. ¿Por qué con el único que no viene el desastre es con usted? Tiene que ver con diagnóstico. No estoy diciendo que yo soy el único, yo no creo, no soy mesiánico, si esa es la pregunta. Pero sí, hacer esto requiere llegar y estar dispuesto a romper huevos y salirse de la zona de confort, que muy pocos estamos dispuestos a hacer. Y la verdad, las cosas que supone llegar y jugársela, apostar por el país, lo que verdaderamente está detrás de tres tipos de Chile. El chileno, por un lado, cínico, que cree que, en el fondo, el escéptico por naturaleza. El chileno iluso, que lo convence cualquier lesera del statu quo. Y el otro mirón, que dice que nuestro pueblo no tiene destino. Yo quiero hablarle a un Chile de buena tela que, en el fondo, no se merece. Y la verdad, las cosas que eso... No te lo quieren aceptar, no te lo quieren ayudar a hacer, no quieren que lo muestren, no quieren que llegue y justamente lo planteen. Les sale mucho más fácil polarizar la elección.